Hola chiquirrines, ¿cómo va la vida? Iniciando el vlog de noche otra vez. Acabo de regresar del gimnasio, son las, ¿qué horas serán? Las 9 de la noche. Y hoy comienzo el vlog tan tarde porque en la mañana no tuve tiempo. Grabé videos y otras cosas que estuve haciendo, así de que dije, es que Yasmani, comiénzalo de una buena vez. Hoy dejé a mi Valentina por segunda vez sola con sus hermanos por toda la casa. Antes la dejaba en un cuarto con una puertita porque tenía miedo que hiciera un desmadre y medio por toda la casa. Pero no, ya el otro día la dejamos como por 4 o 5 horas. Todo perfecto. No pipí, no pupú por el piso, nada, todo bien. Hoy la dejé por segunda vez. Así que ya me voy sintiendo más confiado en ir dejándola poco a poco. De primero sí llora un poquito porque pues no está acostumbrada a que la deje sola, a que siempre hay alguien con ella, que no está muy bien. Ya es tiempo que se vaya acostumbrando a que se tiene que quedar sola con sus hermanos en algunas ocasiones. Bueno, voy a cenar algo, mi proteína, me baño y luego regreso con ustedes. Hoy a Valentina le estoy dando de comer de esa pelota. Porque, fíjense, esta pelota aquí adentro tiene un orificio y la llené de comida. No se alcanza a ver, pero bueno, tiene comida y está llena de comida. Ella tiene hambre y va a tener que sacar la comida de esa pelota si es que quiere comer. Eso le ayuda a hacer ejercicios mentales para que recuerde las cosas, por ejemplo, a dónde ir al baño. A que ejercite la mente prácticamente. Le va a tomar tiempo sacar toda la comida de ahí, pero es por su propio bien, ¿se fijan? Más o menos ya descubrió dónde está el hoyito, el orificio, y le da vueltas y vueltas a la pelota hasta que saca toda la comida. Así de que es el ejercicio de Valentina esta noche y me ayuda a mantenerla ocupada durante un buen rato. ¿Cómo estás? Ándale, ándale. Se andan peleando esos muchachos. Es que la Valentina le... Mire, ya casi brinca el sofá. Oh my god. Cuando brinque ese sofá, se le va a acabar la paz a Luigi. Valentina. Ya casi brinca, ya casi, ya casi. Ya casi brinca, pero no se le va a hacer. Hola, gordo. ¿Qué pasó, bebé? No, no, bebé. ¿Cómo sigue tu computadora? Ya la arreglé, bebé. ¿Sí? Uh-huh. Todo el mundo ya te van a hacer santo. ¿Santo? ¿Y eso por qué? Que porque me aguantas mucho. Que te descompongo una computadora y todavía vienes y me cocinas de cenar. Es que ¿Te imaginas? Eso se llama amor, del bueno. ¿Te imaginas? ¿Ya me llegó mi nueva tarjeta? No, eso es... me mandaron una nueva tarjeta. No, ya me llegó una nueva tarjeta. Baby, ¿cómo te fue en tu reunión el día de hoy? Me fue... Bueno, necesitas de mi ayuda. Bueno, no, pero... Me fue bien, o sea, hay cosas, es una compañía más grande, más poderosa en el sentido de lo que hacen, gente con más conocimiento. Uh-huh. Esta muchacha me está mordiendo. ¿Qué? Ajá, ¿en? Entonces fue una buena junta. Me reuní con... cuatro de esos teólogos. ¿Cuatro? ¿A la vez? Uh-huh. Mm. ¿Y qué, estás listo para la que te vas a ir mañana? Lo que pasa es que varias de las preguntas que ellos me hicieron son pertinentes para lo que voy a hacer mañana. Mm. Entonces, the timing is the right timing. Lo que me enseñó la entrenadora, mira, que me costó $100 la hora por culpa de Luis. ¡Carísimo! A mí me costó. ¿Es de lo que vive esa mujer? Sí. ¿Cuántos clientes tendría al día? Como tú, no creo que muchos. O sea. ¡Madre! Que tenga 3 clientes al día, de 100, 300 por día. ¡No manches! 3 veces a la semana. Pero bueno, nos dijo que consiguiéramos una botellita de estas, que echa chorrito de agua, para cuando el perro esté haciendo algo indebido o algo que usted no quiera que haga, entonces rocíele en la cola, pero que o en cualquier parte del cuerpo, pero que el perro no vea que usted lo tiene y verá que el perro deja de hacer lo que está haciendo. A mí se me ha servido totalmente. Esta le gusta estirar las cobijas o las sábanas o algo de una silla y las tumba.
Y ya le eché chorritos de esos ayer y ya jamás, ya no he vuelto a hacerlo. Así de que eso es lo que me compró $100. Entonces, ¿qué, baby? ¿No sientes remordimientos porque te vas a ir mañana y nos vas a dejar por 2 días? No, eso de pinches remordimientos, yo ya me curé de espanto. ¿Ya no tienes remordimientos? Ya no soy católico, ya. No, hoy andas vestido de cura. Pues ya. Así, con camisa negra hasta carrifa, un saco gris medio tirándole a negro. Oh, baby. ¿No sientes remordimiento? ¿En serio? Baby, ¿por qué vas a sentir remordimiento? Porque has dejado tu chilito. Mi chilito está grandecito y se puede defender solito. ¿Y los 3 niños? Tienes a mí y a 3 perritos. No sé, pero los dejo en... ¿En qué? ¿En buenas manos? Los dejo en casa. ¿Eso crees tú? ¿Eso cree que los dejé en casa? Bueno. Ay, baby. Toma esa. ¿Es mía? Dámela. La tarjeta que va a sustituir la tarjeta que tú tienes. ¿Sí? Pero no tienen mi nombre. Es que a mí me dan tarjeta corporativa. ¡Ah! Baby, mañana me voy a gastarla. ¿Hay fondos? No. Está despondeada la pobrecita. Está despondeada. Ya vamos a dormir, ya es la 1 de la mañana, baby. No sé, baby, acabo de llegar. ¿Qué cenaste? Cené unas... Bueno, aquí llegué en... No, pero allá afuera, aquí en tu casa no cuenta. Sopa de lentejas. Ay, vas a andar gaseosito. Y una ensalada. El otro día Luis andaba súper gaseoso. No, chatito, eso no es cierto. ¿Se acuerdan? Tú andabas gaseoso. ¿Se acuerdan la noche que me dio salmón con huevos? ¡Sí, con su madre! No. Yo estaba preocupado de ponerme gaseosito y me puse... gaseosito, pero de los buenos. Y yo duermo como una piedra. Yo no siento nada cuando duermo. Yo no siento nada, no siento nada. Y dice Luis que me estaba pellendo la medianoche. La medianoche y la media mañana y el medio. ¿Y dormiste bien? ¿Cómo que dormí bien? Yo nomás escuché temprano en la mañana que dijiste. A mí los olores. En la mañana que dijiste, digo, este cabrón, si de vivo pesta. Algo así dijo, no me acuerdo. Pero. ¿Así dije tan feo? Sí, me dijiste bien feo. Pero es que estaba molesto, que no podía dormir. Tú tuviste la culpa. ¿Por qué me das el huevo a la medianoche donde tú sabes que el huevo causa gases? Anyhow. Pues Luis mañana se va. Él lo vemos hasta en 3 días. Que le vaya muy bien al gordo. No hables de esas cosas. ¿Estás grabando? Sí. Les voy a presentar a mi amiga Natalie. No, ahorita no. ¿Hace cuántos años te conozco? ¿Hace cuántos años te conozco? 10. No manches, más. Ya, más. Éramos unos jovencitos. Hi, everyone. Hello. ¿Te conocí? I look prettier sometimes. Míralos, es que muéstranos ese cuerpo que tienes. Como, fíjate, a ver la cintura, muéstranos el abdomen. No sé. Manche, está durísimo. En serio, déjame ver eso. A ver. ¿Cómo le haces? Es que traga puro espárragos todo el tiempo. En serio. Es que no, nunca te los había tocado. No, los mi abdomen. ¿No te duele? No. Que está durísimo. Nunca había tocado a alguien con abdomen. Ni a un hombre siquiera. Sí, me la encontré acá de pura casualidad. Uh-huh. Fuimos a hacer una consulta para ponernos cejas. ¿Cejas? Sí, cejas, ¿no? Sí. Cejas. A ¿dónde estamos? No sé. Así que saluda, ¿no? Hola. ¿Qué más? Sí habla español, por su... Oh, a ver. Ah, muéstranos la espalda, déjame ver. Es que tiene un cuerpo, unas nalgas grandotas. Brazo grandote. Todo grandote. No es cierto, mis brazos están chiquitos, nomás que están duritos. ¿Haces cuánto ejercicio haces a la semana? ¿6, 7? Siempre pone fotos y siempre está haciendo ejercicio. Chingado, ¿no tienes vida? Puro ejercicio todo el tiempo. ¿Cuánto? ¿7 días a la semana? ¿Qué se tiene que hacer para conseguir un abdomen así? Comer saludable. Por ejemplo, ¿qué comes en un día? Pollo. Pollo. ¿Frito? Verduras. No, verduras, espárragos. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Bajos carbohidratos? No, carbohidratos. Uh-huh. Los carbohidratos se deben de comer cuando necesitas la energía, ¿verdad? En la mañana. En la mañana y cuando necesitas energía. Si vas a hacer ejercicio. Uh-huh. Pero si no vas a hacer ejercicio, ¿para qué come carbohidratos? Si no lo vas a necesitar. Te ayuda para la mente también si tienes un trabajo para pensar. Pero si no los necesitas, si estás de huevona todo el día en tu casa echada mirando novelas. Que no coman. Para que no coman mejor. No, sí, es que, mira, mi admiración.
Cuando yo te conocí, bueno, estaba gordita. Era gordita, así, chonchita, chaparrita, sin gracia. Pero de un de repente se le cambió todo. ¿Qué te hizo cambiar a hacer ejercicio y ponerte así? I don't know, las ganas de... Fue de un de repente, bien, ¿no? Porque... Ver al espejo y mirar. Mirar buena carne. Uh-huh. ¿Es verdad? Bueno, ya me animaré en algún día. Graba un día que me vea más bonita. ¿Un día que te veas más que o qué? ¿Cuándo te ser más bonita? Mañana. Mañana no hay problema. ¡Hola, muchachitos! Ay, llegué a casa. Ya tenía ganas de ver el desmadre que habían hecho estos muchachos porque los dejé solos. Pero no, ningún desmadre. Todo está súper bien, súper lindo, lindo, lindo. Vinieron los hombres a limpiar el jardín, pero igual, ya están las hojas. El piso ya está otra vez lleno de hojas. Es que es la temporada, muchachos. Pero yo creo que son las últimas hojas. Ya se le están cayendo a los árboles toditas. Oigan, déjenme les cuento que fui a mi consulta con esta chica, con este estudio que hacen las ¿cómo se llama? Pigmentación para las cejas. Y pues fui a una consulta y me convenció el trabajo que hacen estas chicas. Hacen diferentes tipos de cejas. Hacen el blading, el que es pelo por pelo, y hacen la hiperpigmentación, que es como un tatuaje, te meten tinta. Y tienen un nuevo método que se llama powder, como polvo. Y es lo que es como polvito, como tipo, como si fuera un tatuaje, pero en polvo. O sea, queda mucho más natural y más bonito. Y fue por el que me decidí, hice mi cita para hacerme ese tipo de tratamiento. Pero esa es la situación. Yo iba bien convencido, dije, sale, ya firmo. Y para Navidad ya voy a tener mi cejaza nueva y bien padre. Pero no, las citas están hasta febrero. Me tocó mi cita hasta el primero de febrero. Imagínense ustedes, hasta febrero. ¿Está qué? Diciembre, enero, tres meses. Tres meses para mi cita. Igual hice la cita y le dije a la chica que si hay una cancelación, pues que me llame para ponerme, para que me toque antes. Pero pues sí. En esos tres meses pueden cambiar muchas cosas. Puede que cambie de opinión, puede que no me lo haga, no sé. Pero me decidió el proceso que me dijo que me gustó cómo se miró en fotos con la aplicación de polvo. Es permanente, es semipermanente, igual que la pigmentación, pero ese es en polvo. Se ve como más limpiecita, no se ven las rayitas ahí puestas así. Que me gusta y no me gusta. Yo prefiero irme por lo más seguro y siento que el polvo es lo más seguro porque... O sea, se ve como polvo, pero no es... Es como si te rellenaras tu ceja con un lapicito. Pero se ve más natural y sin obvio, así con... Bueno, ya me entendieron. Y es a donde fue el día de hoy. Y ahí me encontré a mi amiga en un café, a la chica que miraron hace rato. Y pues sí. A ver cómo me va. Ya los mantendré al tanto de esto. Y ahorita a las 6 de la tarde, son las 3 y media, a las 6 tengo una cita en Sephora para hacerme un mini makeover. Para hacerme, ya les dije el otro día, no les dije, ¿verdad? Es que necesito que me enseñen los principios básicos de ponerte una base de maquillaje, de ponerte un corrector, de ponerte ese tipo de cosas. Tengo una idea y lo he probado, pero me sale malísimo. Así que voy a tomar ventaja de los servicios que tengo en Sephora de gratis porque... Pues por ser un miembro VIP Rouge y esas cosas. Así que voy a ir, tengo 90 minutos de una clase privada conmigo para que me enseñen ese tipo de cosillas. A ver qué me sale. Sí, así de que, así la situación, muchachos. Hoy el Peor es Nada no está... hoy no viene el Peor es Nada a casa. Llegué a casa y Tito, Luigi y Valentina mirando a la puerta a ver si llega. Pero bueno, muchachos. Los dejo un ratito y luego nos vemos al rato en Sephora. Chiquirrines, ya llegamos a nuestro hogar. ¿Cómo están? Tuve un día bastante ajetreadón, como se pudieron dar cuenta.
Llegué como a las 9 de la noche a casa, pero luego me puse a hacer una transmisión en vivo por YouTube y platiqué con todos ustedes un buen rato, una hora. Y vi al gimnasio, ay, pero se hicieron las 10 de la noche y me dio flojera, me dio frío y no fui al gym. Así de que aquí me voy a quedar en casa. Bueno, ya me voy a dormir. Voy a tratar de dormir porque hoy el peor es nada, pues como ya les dije, no está. Hoy no duerme acá en casa. Y cuando no duerme en casa, estoy limpiando los pisos. Cuando no duerme en casa, pues Tito y Luigi no duermen. Luigi más que nada no duerme al pendiente de que regrese Luis y todo eso. Y cuando logra dormir se pone muy sensitivo a todos los ruidos que hay y no nos deja dormir. Y yo también me despierto, me pongo nervioso, todo ese tipo de cosas. Así de que voy a dejar todas las luces prendidas posibles acá en casa para que no se me espanten cuando hay un ruido, porque no sé, pasa un auto o X cosa y luego los perrillos no me despierto y no duermo a gusto. Así de que dejaré las luces prendidas de toda la casa, del patio, de todos lados. Me pongo mi máscara para dormir y órale, así no hay ni quien me levante. También tengo hambre, para serles honesto, tengo hambre. Después de que fui para la cita de mis cejas, después de que fui a Sephora, después de que anduve haciendo otras cosas, regresé cansado y con hambre, mucha hambre. Ay, es que ando limpiando los pisos medio. Los limpio todos los días un poquito con este aparato que me compré. Y tengo como que una manía, cada vez que camino y como que se me figura que veo una cosita en el suelo, ahí estoy limpiándole. Estoy limpiándole para que luego no digan, es que Yasmani no hacen. Si hago algo, ¿cómo no? Si de que hago algo, de que hago, hago. Cuando viene Oliva a ayudarme a limpiar la casa, pues se lo dejo a ella. Pero cuando no viene Oliva, pues Yasmani tiene que limpiar. Chiquirrines, vámonos a dormir, a descansar, a tratar de dormir 11 de la noche. Muchísimas gracias por hoy. Nos vemos el día de mañana. Usted sueñe muy bonito porque sí se le va a cumplir. Besos.